tardes. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Seminario Zaragoza Lingüística. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos a otra sesión de Zaragoza Lingüística. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Zaragoza Lingüística de este segundo cuatrimestre. Este seminario de conjunto de SAMAI y Zaragoza Lingüística tiene hoy la novedad, que es la primera vez que estamos los dos grupos bajo el ala del SILEX. Doy paso a Jon Andoni y os dejo con su charla. Pues hoy gente que no tiene por qué estar aquí ha decidido ceder unos minutos de su tarde-noche para acompañarnos a hablar de multilingüismo. O sea que gracias. Y a los que están en casa también muchas gracias. Es para mí un honor y un placer presentar al profesor Patrick Charaudeau. Yo no les voy a hablar de teoría. Solamente un poco como el resultado de una reflexión global sobre todo lo que nos aporta el lenguaje. Hoy tenemos con nosotros a Paula Pérez Sobrino. Entonces hoy vamos a hablar de ese tipo de creatividad que está un poco en el día a día. Vamos a ver cómo nos es familiar, pero que a su vez hace que cada anuncio sea un poco diferente. Y tenemos el placer de presentaros para esta última charla del año 2021 a Sheila Queralt. La mayoría de los que estáis aquí ya sabéis que es la lingüística forense, pero quizá algunos de los que nos están viendo pues todavía no lo tiene muy claro. Pero seguro que todos vosotros habéis recibido alguna vez un mensaje anónimo en una red social, quizá un admirador, un hater, que también están ahora mucho de moda. Como digo, poco a poco vamos recuperando la normalidad. Llevábamos un par de temporadas que no podíamos tener casi gente en la sala y ahora pues bueno, ya tenemos 100% aforo y esperamos que dentro de poco pues la gente ya pueda sentarse como Dios manda, ¿no? En el suelo, etcétera, que es lo que hacíamos siempre y que no tenga que verlo nadie desde casa, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Soy Pilar Pérez Ocón, que viene de la Universidad de Alcalá de Henares, y Edita Gutiérrez, que viene de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, vamos a hablar de ismo y evidencialidad, y para ello vamos a revisar brevemente, porque es un poco trabajo en curso, algunos datos de deísmo en Castilla-La Mancha. Vamos a ver si en YouTube hay preguntas. Bueno, aquí en YouTube todo el mundo os saluda y os felicita. Hay dos preguntas. Dice, ¿habéis investigado si hay correlación en vuestros informantes entre deísmo y dequeísmo? Castilla-La Mancha, que es una zona muy deísta, no tiene prácticamente dequeísmo. Lo que sí parece que está más claro es que hay una relación entre el dequeísmo y el queísmo, pero no tanto entre el dequeísmo y el deísmo. Normalmente cuando te dicen que presentes a un ponente, pues sueles empezar diciendo que te es muy grato, que es un honor tener aquí a tal persona y desde luego me es muy grato y es un honor tener aquí a la profesora Marqueta, pero tengo que añadir que además es para mí un orgullo personal. Me he ido encontrando a gente creando compuestos con estas estructuras productivas, lo que pasa que luego pues esos son pasajeros y no se almacenan. Lo cual mi impresión es que son algunas de las estructuras, al menos en español y desde luego en lenguas como el inglés, son altamente productivas, otra cosa es que no tengan una consolidación lexicográfica. Hemos colaborado con el programa Expertia para poder traer a Olga Juan, que es una amiga de la casa. Contribuir con las tecnologías a una educación en L, a una educación de nosotros como profesores, aprender a ser cada vez mejores profesores. Pues Laila Miriam Grace Navarro es licenciada por la Universidad de Granada y también hizo allí su tesis doctoral. Cuando yo digo que se percibe como vanidad, ¿no?, el hecho de hablar de uno mismo dentro de la cultura árabe islámica, me refiero precisamente porque a través de la religión, ¿no?, a través del advenimiento del Islam dentro de la cultura árabe. Tenemos aquí, que hacía mucho tiempo que nos apetecía tenerlo, a Antonio Martín. Para los tuiteros, amo enos. El mundo de la edición es bastante caótico. De hecho, ahora últimamente utilizo mucho una frase de Billy Wilder, el director de cine, que decía, si vas a contarles la verdad, hazles reír o te matarán. No es que no sean cosas bonitas, sino dices, es un caos, es un lío. No es una industria, yo que sé, como la del automóvil o la industria química o petroquímica que tiene un organigrama del que no se sale nadie. Esto no. Esto es una locura.